Otro jaque a Biden. Ahora viene de la mano de la Corte Internacional que declaró culpable a la potencia del norte de congelar ciertos fondos iraníes de manera ilegal, que asciende a miles de millones de sus activos en bancos en el exterior, como el Citibank de Nueva York. De igual forma, el tribunal procedió a ordenar a Washington pagar una indemnización cuyo monto se determinará más adelante, pero todo esto sucede en medio de los problemas financieros y la crisis bancaria en cadena histórica de la potencia del norte. ¿Será que no escampan los problemas en la administración Biden? ¿Podrá salir ileso de este? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Otro conteo para Biden. Tendrá que devolver todo lo robado a Irán. Y es que la Corte Internacional de Justicia declaró a Washington culpable de congelar bienes iraníes de forma ilegal. Todo esto tiene lugar en medio de un panorama no favorable en el plano internacional para la potencia del norte y financiero del país. De hecho, el tribunal en su sentencia definitiva ordenó a las autoridades de la Casa Blanca el pago de una indemnización, cuyo monto se precisará próximamente luego de dictaminar ilegal el congelamiento de los activos iraníes que no pertenecen al Banco Central de Irán. Esta información salió a la luz a través de la sentencia emitida por el propio organismo, donde señala, sobre la base de su conclusión de que las medidas adoptadas por la Casa Blanca no eran razonables, la Corte concluye que Washington vulneró su obligación. Además reza, esto es en virtud del Tratado de Amistad, apuntado al acuerdo firmado con Teherán, pero no solo eso, sino que la Haya también ordenó en esa misma sentencia el pago del resarcimiento. Pero, ¿por qué se determinó ese veredicto? Es que la Corte declaró que la potencia del norte no tiene jurisdicción sobre los más de 1.700 millones de dólares en activos congelados que forman parte del Banco Central iraní, por el presunto desarrollo alcanzado en el programa nuclear de Teherán. Al respecto, el presidente del tribunal, Kirill Gorbachian, indicó, «La Corte ha concluido que Washington vulneró sus obligaciones en virtud del Tratado de Amistad». Siguiendo esta línea, el Supremo de la Corte lanzó un mensaje a las autoridades de Irán. El ente judicial indicó a las autoridades iraníes que tienen todo el derecho a una indemnización, cuyo monto tiene un margen de 24 meses para acordar, de lo contrario, se iniciará un nuevo procedimiento para precisar la cifra a abonar. Sin embargo, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia se corresponde con la posición asumida por Teherán que responsabiliza a la potencia del norte por congelar sus activos. En este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní presentó sus descargos. La Cancillería iraní destacó, «El dictamen del tribunal demuestra la legitimidad de la postura de Teherán y el comportamiento ilícito de Washington», apuntando a la vulneración por el gobierno estadounidense de los acuerdos firmados entre ambos países. Pues esta acción deliberada de Washington le dio luz verde a los tribunales estadounidenses de congelar activos de empresas iraníes, cuyo monto estaba asignado para entregar en compensación a las familias por las víctimas de incidentes subversivos. Entre los incidentes que apunta la compensación se encuentra la operación deliberada con un artefacto militar que impactó contra la base de los marines ubicadas en Beirut en 1983, que se debía entregar la suma de 2.000 millones de dólares de fondos congelados a Teherán. Además de otros incidentes que tuvieron lugar en 1996 en Arabia Saudí, entre otras acciones que cobraron la vida de iraníes. En este sentido, la Corte Internacional arremetió contra la potencia del norte por haber permitido el congelamiento de 1.750 millones de dólares. Los activos retenidos se encuentran en bonos e intereses propiedad del Banco Central iraní Markazi, depositado en Citibank, por lo que, en este contexto, la Corte estableció que Irán tiene derecho a una compensación, por lo que calificó como lesiones. De esta manera, este reclamo de las autoridades iraníes contra la potencia del norte fue presentado de forma inicial en 2016 por presuntamente incumplir su tratado de amistad establecido en 1955.
Cabe recordar que esta polémica de La Haya tiene su origen en 2002, luego de que el entonces presidente George Bush aprobó una ley federal que permitía a víctimas de acciones subversivas reclamar indemnizaciones millonarias por operaciones patrocinadas por terceros países. Sin embargo, en febrero de 2019 fue que la Corte Internacional de Justicia se declaró competente para pronunciarse acerca de este litigio, pero con anterioridad, en 2016, Teherán denunció a Washington por esta acción subversiva y la indemnización que debía entregarse según los acuerdos. Por su parte, el Tribunal Supremo estadounidense concluyó que la operación en Beirut, 1983, donde perdieron la vida casi 300 personas, había sido patrocinada por Teherán. Sin embargo, la República Islámica niega cualquier tipo de apoyo a las operaciones subversivas a nivel mundial, por lo que el gobierno de Ibrahim Raisi celebra el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Pero esta sentencia de La Haya tiene lugar en un momento muy delicado de la potencia del norte en torno al conflicto con Rusia, así como también en medio de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí, rotas desde 2016 gracias a la mediación de China, lo que le puede complicar a Biden la situación estratégica en el Oriente Medio. Cabe mencionar que Irán es uno de los países que no está alineado a los intereses de la Casa Blanca. De hecho, es una de las naciones que no aplicó sanciones a Rusia a pesar de las presiones de la administración Biden. Pero no solo eso, sino que el gobierno afirmó que no reconoce las sanciones de la potencia del norte contra Rusia. Al respecto, el presidente iraní Ibrahim Raisi declaró: "Los estadounidenses creen que si imponen sanciones contra un estado, podrán detener su desarrollo. Nos han estado imponiendo sanciones durante años, pero logramos prevenir las consecuencias de estas acciones", manifestó así el líder iraní y agregó: "En cuanto a las sanciones contra Rusia, nunca las reconoceremos y fortaleceremos las relaciones bilaterales". No obstante, aseveró: "No nos hemos retirado de las negociaciones ni lo haremos", refiriéndose al Tratado Nuclear de 2015. "Todo el mundo sabe que la potencia del norte es incapaz de negociar", afirmó Raisi, y apuntando a la Unión Europea señaló: "Está en una posición pasiva, pero no cumple sus promesas". Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov aseguró en una rueda de prensa con su par iraní Hossein Amir Abdollahian: "Todas las sanciones ilegales contra Irán deben ser levantadas, pues el mundo sigue esperando la reanudación del Plan de Acción Integral Conjunto". Mientras, hasta la Corte Internacional pone a Biden contra las cuerdas. Devuelva lo robado. ¿Podrá zafar de esta? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es "hasta volvernos a encontrar".